Bueno. Sí, por favor, con Javier Díaz. ¿Él habla? ¿Quién habla? Javier, buenas tardes. Mire, buenas tardes. ¿Quién habla, perdón? Ricardo Sánchez, servidor. Ajá, dígame. Mire, nada más le hablo por lo siguiente, no sé si me puede usted atender dos minutitos. A ver, estoy un poco ocupado, pero dime, ¿qué onda? Lo que pasa es de que, pues nada más para comentarle, digo, por caballerosidad, de que, pues la señora Dorelia y yo, pues, nos entendemos y... Y pues, ajá, si Dios lo permite, yo creo que no va a pasar en dos meses donde podamos llegar al altar. ¿Cómo? A ver, pónmelo un poco más despacio. O sea, ¿cómo que se entienden? Pues sí, apenas nos acabamos de separar, o sea, tan sí, rápido así. Sí, no, pero yo ya desde hace como 9 meses andaba con ella. Ah, qué cabrera. Entonces, pues nada más para comentar la verdad de que ni haga corajes. Yo la verdad también sufro de diabetes, tengo el azúcar, se me sube con corajes fuertes. Espérame tantito, o sea, ¿cómo que hace 9 meses? Nosotros tenemos poco que nos separamos, o sea... Tenemos hijos y a ver, me sacaste de onda, la verdad. No, ninguna sacada de onda. Para comenzar, le voy a pedir un favor. El que usted diga tenemos hijos, nomás le quiero comentar que a partir del día de ayer ya no le puede usted considerar como sus hijos porque ya me estoy ganando el cariño de los muchachos. Espérame tantito, grandísimo pendejo. ¿Cómo que mis hijos, cómo crees que van a estar con otro Los muchachos ya, yo creo que en menos de una semana espero ganármelos económicamente. Tú estás mal de la cabeza, compa, ¿ok? No me digas, compa. Una, dos, son muchachitos materialistas que comprándoles cosas y lo que quieran, rápido me los voy a ganar. ¿Sabes qué, compa? Tú estás metiendo un grande perrito aquí conmigo ya. No me digas, compa, ¿eh? Estás en un pedo tú. ¿Por qué razón? ¿Me estás amenazando? Yo está contra la ley. Sí, me estoy amenazando, pendejo. ¿Qué crees que a mis hijos los vas a poder manejar tú muy fácilmente? Con dinero, son muchachitos con dinero. A lo mejor la pinche vieja esta pinche le puedes agarrar con dinero. Bueno, mis hijos, para nada, fíjate. Ahora, yo realmente, Doré, ella me platicó los problemas de impotencia tuyos y pues, lamentablemente, digo, yo la verdad sí te veo como un problema, imagínate, pues, ser impotente, mis condolencias, ¿no? ¿Sabes qué, compa? O sea, si tú crees que tengo impotencia, hasta a ti te voy a atravesar, cabrón. No. A tu pinche hermana, hasta tu madre, cabrón. No te pongas en ese plan. No, sí, pues lo que no le veo el pinche. ¿Para qué me hablas, güey? No, nada más para comentarte que dejes de molestarlos, si es posible, ni les hables. Bueno, no les... ¿cuál es tu preocupación? No, porque... ¿Te asustas o qué? No, sí, porque yo quiero que ellos me arreglen mis papeles a mí. Ah, o sea que el pinche interesado es otro. En el fondo sí, pero digo, entre hombres no se deben de decir más que las cosas. No puedes decir que entre hombres porque tú no eres un pinche hombre, eres un pinche marica, es lo que eres. Bueno, si quieres tomarlo así. La confianza que te tiene, a lo mejor la tendrás muy embabucada esta pinche vieja. Pues hasta eso le he hecho buenos jales, yo creo que sí. Nueve meses, y lo siento por ti. Ok, pues nada más sí, o sea, evítame volverte a llamar. Mira, ahora precisamente voy a ver esa carta y espero que estés ahí para partirte en tu madre, güey. Si eres un machito, que según te la da, es muy machito tú. Uh-huh. A ver, quiero que me lo demuestres al rato, mira, impotente. Ahorita a las 5 de la tarde voy a salir, ahí voy a estar rápidamente y vas a ver que te voy a partir en tu madre. Impotente, te pido un favor, no los molestes más. Mira, tú ni nadie van a... dejar que yo vaya a ver a mis hijos, ¿ok? Yo sé. Para empezar, Yo nada más te voy a poner una alternativa. Si de veras quieres andar con alguien, yo tengo unos primos que acaban de llegar de Michoacán y conquístatelos. Mira, la alternativa te la voy a dar a ti. Te vas a chingar y dejas a mis hijos en paz. Y si te quieres, te vas con la vieja, pero a mis hijos los dejas en paz, Bueno, yo ya dije y la verdad no quiero volver a tocar ese tema. Así es de que, por favor, oye, ¿sabes una cosa? Me dijo Dorelia que te vamos a mandar tus cosas, no sé por qué, si por qué, clase de correo. No, es que a ti, junto con esa lo vas a la pinche calle, A esta vieja se va a quedar sin mi madre. Entonces, mis hijos van a estar conmigo, ¿ok? Para empezar. Uh-huh. Así es que no creo que después de eso esta quiera seguir contigo, para empezar. Bueno, yo ya dije, yo creo que ya no voy a gastar más mi saliva. Bueno, impotente, entonces queda claro, ¿no? ¿Cómo que impotente, cabrón? ¿Qué muy picudo, qué muy picudo, qué? ¿Por qué traes, güey? Pues qué, pinche locura, ¿qué traes? Tienes el muerto. Muerto te lo vas a dar en el pedorro, ¿verdad, güey? ¡Ese se le acaba la broma! ¡Javier! ¡Es una broma! ¡No te traes bien! ¡Javier! Oye, el Toño Zamudio te mandó a hacer esta broma. Dale, loco. Ahí está la otra línea, risa y risa, dice que lero, el Toño Zamudio. Cabrón, loco, me estabas trabajando, loco, yo alegando aquí, todos se me quedan viendo como Dile algo al Toño, ahí está la otra línea, dice que lero. Ah, pues, madre.